Voy a jugar todos los ítems, Manu. Vámonos con la primera partida de Charizard. ¿Qué ítem le ponemos primero? Ítem de combate. Bueno. Mira, tenemos... Van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partidas. Empezamos con poción. Porque pues es el primer ítem. Nos vamos de izquierda a derecha, de hasta el final lo que... Claro, mano. Aquí siempre mentalidad de tiburón. Este set, fíjate que está guapo. Está guapo. Puntos de vida, ataque... se lo voy a dejar. Se ve cómodo. Me voy a quitar la pesa. No necesitamos la pesa. Quiero un poco más de crítico. No, sí le voy a dejar la pesa. Ahí está. Vámonos. Primer ítem. Poción. Chin. K-Dragon, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas. Más o menos si salían o no. Gracias por las compartidas. Ya llevamos 27. Nos vamos arrancando. No sé ni qué pinche línea me tocó. ¿Me tocó abajo? Va. Vámonos abajo. Yo dije, si hay raza, entramos. Si no hay raza, pues no. Ahora, esto es para... Pues realmente para que aprendan el solo queue. Man. No quiero complicarme la partida andando carreando gente que a lo mejor no trae. Vámonos para acá. Vamos a molestar al pollo. Metemos el primer gol. Como traigo pesa, pues vamos metiendo golecitos, ¿no? Metemos el segundo gol. Vámonos. Aquí vamos chingando al pollillón. Tenemos esto. Ese pollo que anda, güey. Me encanta cuando la gente trae este apuratantos. Que siempre mete su ítem de pánico. El ítem de pánico siempre es lo mejor, men. ¿Sabes que es un jugador que se puso nervioso, que no sabe ni qué ítems trae? Y eso es lo importante también de esta sesión. Que aprendan que todos los ítems tienen propósito. Apura tantos, ¿para qué lo presionó ahí, pues? La importancia de saber qué ítems trae es súper, súper importante. ¿What? Mira, pocioncita la vamos a activar cuando sea. Poción está bien rota, ¿eh? No sé si ya les había dicho, men. Por eso dejé de jugar Charizard Poción. Poción realmente es uno de los ítems más rotos desde que la actualizaron hace más de 6 meses aproximadamente o algo así, men. Como 6 meses que tiene una potencia bien, 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 bien extrema. Tenemos una FK. Ojo que tenemos una FK, ¿eh? Tenemos una FK, vatos. Que, bueno, vas a cargar una FK. Un clásico del solo queue. Tengo que ir al centro. Lo más conveniente es ir al centro. Vamos por unos. Ahí está mi Gengar. Perfecto. Tengo que rotarme. Tenemos un FK. Pues empezando chido, mira. ¿Querías Handicap Bike? ¿No querías meter a Lector? Ándele. No, yo no quiero jugar con ese güey. ¿Hay algo para robar? No, no hay nada para robar. Ya tenemos la pesa casi lista. Nuestro Gengar está más o menos rifándose. ¡Hijo de la chingada! ¡Ay, pinche Gengar, güey! ¡Ay, cómo detesto que haya Gengars en el equipo contrario, man! Bueno, ya se movió nuestro Venusaur. Aquí, complicado, pues es que yo vi que teníamos una FK. Tuve que subir y así. ¿Cómo estás, Alfredo? ¡Bienvenido, men! El FK es como jugar con Héctor. Casi, casi. ¡Ay, pinches stun, men! Dos veces que no me dejan meter el pinche poción, güey. ¿Por qué no me dejó meter la poción el pinche stun? Pinche stun de 1000 horas. Bueno, ni modo. Toca defender arriba. La espada se está rifando allá abajo. Vamos a subir de nivel. No podemos hacer mucho, ¿eh? La pinche espadita ya está ahí. Pinche espada latosa, güey. Nivel 8. Necesito llegar al nivel 9 urgentemente para defender. Ahorita lo más importante es el pinche nivel 9, güey. Nah, no voy a llegar. Chinga, sí llego, pero no llego. Usted me entiende. Bueno, pues vamos a chingarnos el régimen, ni modo. Mal. A un punto, ok, no pasa nada. Vamos a tener que reventarme, tenemos que poner más gallos. Ese FK obviamente se va reportado.
8 puntitos, bien, no pasa nada. No pasa nada, gente chillona, güey. Son bien chillones la raza, güey. La raza es bien, bien chillona. Esa pinche espada no deja de dar pinche lata, güey. No sé qué pedo con esa espadilla, güey. Raza que no sabe, men. Raza que nomás está chille, chille, chille. Si no le sabe, írala. La espada nomás está metiendo spam. Pura gente flamer, men. Pura pinche gente flamer. Déjale mando, ¿verdad? Déjale mando su... ¿Déjalo flameo o qué? ¿Le mando una atención a la espada o qué? Ahí yo, por ejemplo, tiré mal mi poción, ¿eh? Aquí, bueno, es un Scyther que parece que no le sabe mucho. ¡No puede ser! ¡Ven a un segundo! ¡Pinche Scyther me brincó y me cayó atrás! Otro Summer que conoces ahí, llore y llore. ¿A poco es el que está llore y llore? El Rocco es el chillón, men. ¡Pinche vato! Vayan a decirle que el Mike está diciendo que es un chillón, güey. Que nomás está spameando y flameando el vato. No está haciendo nada más que flamear y spamear. Vamos a subir, íralo. ¡Pinche chillón, güey! ¡Eh, Rocco, eres un chillón, güey! ¡Pinche vato flamer, güey! ¿Qué para eso streameando, güey? Para flamear y chillar, que la gente te vea chillar, güey. ¡Ay, pobrecito Rocco, güey! No puede hacer nada más que flamear. Pobrecito vato. Ahorita te va a cargar el mejor Chari, güey. Pues ya que no queda de otra. Buena. A ver, Roku, ¿por qué ya no manda señales? Oye, Roku, empieza a mandar señales, güey. Ahí. Aviéntatela, pues, Roku, aviéntatela. Empieza a mandar señales. ¿Por qué ya no manda señales ese güey? ¿Por qué ya no manda señales ese güey? Alguien pregúntale, vaya al chat de Roku, men, y pregúntale. Oye, Roku, ¿por qué ya no estás flameando? Y es ayer no hiciste stream, me quedé esperando con mis 100 estrellas para ver si ya, Alex. Buenas tardes. Buenas tardes, Alex, ¿cómo te encuentras, men? Díganle al Roku que por qué ya no está flameando, güey. ¿Cómo estás, mi estimado Adri? Bienvenido, men. Like te doy, mo, dice el Dano. ¿Cómo estás, Dano? Bienvenido. ¡Onta, Sammy! ¿Quién es el tal Roku? No sé, men, dijeron que era un streamer. Pero esa pinche espada la voy a reportar, men. Pinche vato molesto, güey. Molesto, molesto. Mira, flameando. No, hombre, ven, ese vato se va reportadísimo, güey. Pinche vato chillón. Más chillón no se puede ser, ¿eh? ¡A la madre! Pero qué chillón es ese güey. Míralo. Está spameándole a todo mundo, men. ¡Guácala! ¡Qué pinche asco de jugador, la neta! ¡Qué asco de jugador! Nada más spameando durante todo el tiempo que puede. Y pinche, mira, ¿y qué estás defendiendo? Nada, güey. No está defendiendo ni madres. Bueno, ni modo. Ah, esa espada no está jugando mal. Pero la neta es un está spameando. Lo único que está haciendo es spameando. Es un jugador que está desaprovechando el tiempo para eso. Ya no soy collab. Oh, Yadri. Pues loco también por ya que si ni vienes, men. Pues yo sé que ya no eres cola porque ya no vienes, pues. 20 segundos. Va a salir a 10 segundos esa madre, men. Si nos conviene. Por aquí anda el Gengar contrario, ¿eh? Está robándole a nuestro Gengar. Al tiro con eso. Ahí anda el Gengar. ¡Chinga! Bueno. ¡Ay, güey! Pinche Gengar, güey. Es que ese pinche Gengar nos va a matar bien fácil. ¡Spamiele! ¿Qué anda con esa espada? Bien ahí, la espada. La neta se... Bueno, no. La neta no. Buena del Venusaur, men. Buena del Venusaur. Buenísima, men. Buenísima del Venusaur. ¿Quién nos puede robar? Ahí está el pinche chillón, güey. Name, güey. Se pasó de chillón. Bueno, composición, ya viste que no. No realmente nada. Ay, lo aseguraste, güey. Ay, lo aseguró cuando estaba todo el equipo contrario muerto. ¡Wow! No, hombre. Ese Flamer. ¿Qué mecánicas trae ese güey, eh? Pero qué mecánicas. Aquí vamos a esperar nada más para que no me bajen tan pronto el de este. El escudo y aquí ya. Ahí está. Perfecto. Facilita, primer partida, men. Una FK. Un vato flamer, men. Pinche vato chillón, güey. Pero qué chillón era ese rojo, güey. Qué chillón era ese vato, güey. Oigan, Ali, me caí bien mal los pinches Gengar, güey. Mientras ahí. ¡Ay, carredísimo el Roku! ¡Pobrecito vato!
¿Quién es, men? A ver, etiquétemelo. Se regresó bien ahí, buena Gengar, buena. No hizo nada ahí el espada. Entonces, pues bueno, a la carga, todavía lo manda, men. Nah, reporten ese güey, men. Reporten ese güey, men. Ese vato se tiene que ir reportado mínimo por 3 jugadores, Venusaur lo tiene que reportar. Venusaur también se va reportado por el AFK. Pero no, hombre, men, esa pinche espada basura, ¿qué onda? Chille, chille, güey. Toda la partida, chille, chille, güey. La espada no jugó mal, pero el estar spameando, es realmente molesto, men. Y molesta y puede distraer de más a los compañeros. Entonces, en ese sentido, aquí está el Charizard. Ah, no, aquí está el Gengar, perdón. Sabía que estaba el Gengar, men. Venía con el Unite, güey. Facilito. Y bueno, ahí está. Primera partida con Charizard poción. Ya les había dicho, men, la poción es tremendamente fuerte con el Charizard. Pero pues ahí la tienen, men. Experiencia solo Q para el Mike, men, porque luego la gente le dice que no. ¿Dónde está Sammy? A Sammy perdimos su alma en Rumbleverse. Master, definitivo solo Q. Y solo queda decir que a su pinche Marril está potente. A su Marril está potentísimo, Carlos. Súper potente, men. Muchas felicidades, men. Otro Bait Friend. Espérate, ¡En maestro! Eso es todo, Carlos. Sí, de Pikachu. La poción te da mucho poder. Le voy a dar like a todos, menos a esa pinche espada. Y vamos a reportarla, güey. Denunciar. Participación malintencionada. Hostilidad. Lo hemos dejado como hostilidad, men. Porque... Y spam. Hostilidad. Y luego aquí, spam. Esa madre, men, es reportable, ¿eh? Es un spameo de señales y todo el rato, men. Debería limitarlas el juego. Pero sí, debería hacer eso, ¿eh? A este vato lo vamos a denunciar, obviamente, por... Es que si tú me ves jugando solo Q, men, me vas a ver carreando gente, pero también me vas a ver reportando mucha gente. O sea, los carreo, pero los tengo que reportar, porque pues así son las cosas, ¿no? Solidez, este fue inactividad. Inactividad, ahí está. Mira, de hecho ya tengo todo guardado. Tengo todo guardado, men, por lo mismo. ¡Name, güey! Esa pinche espada, pero qué molesto, güey. Pinche vato desagradable, güey. Y así lo vamos a hacer. La poción nos dio un chingo de power, ¿eh? Sí, la neta sí. La jugamos muy bien, muy tranquila partida. Excelente. También entraron muy buenos de estos. El chillón por excelencia. ¡Ah! Buenos. Vamos cambiando el trajecito a Charizard por cada partida, men. Por partida. Toca ataque X. Bastante sencillo. Vamos a darle. Yo también spameé cuando me tronea. Está mal. Sí, está mal, Axel. Es que spamear es también... Es parte de flamear. O sea... Spamear es una manera en la que tú hostigas a otro jugador, men. ¿Listos? ¡Ya! Órale, no sabía que podía hacer esto. Bueno, ahí está. Esta cosa no sé qué sea. Ahí está. ¿Qué pasó, men? ¿Cómo estás, Oliver? Bienvenido. Uy, cuando empiezan a spamear, me vuelo. Sí, es que realmente el spameo, lo peor que puedes hacer es spamear, men. Y más a un pinche troll o un tarugo que quiere estropearte la partida. Lo único que haces es decirle al vato, hey, güey, sí me estás enojando, la neta, estás cumpliendo tu propósito. No te recomiendo nunca hacer eso, men. No te recomiendo hacer eso. Bueno, esa espada que se llamaba Roku, no sé si era el streamer. Puede haber gente que tenga el mismo nombre y estar, buscando... Ay, voy a tener que bajar a chingar al pollo, güey. Bueno... A ver, ven, hijo de la chingada. Andas muy gallo, ¿no? Ahí robándole a la gente. Aquí todo tranqui. Nivel 5. No voy a poder hacer mucho. Ya me voy para arriba. Vamos a asomarnos al centro contrario. Traemos ataque X en esta partida. 4, 3, 2, 1. Aquí. Vámonos ya para arriba. Vamos a meter nuestro reset. No fue un buen ganqueo, pero pues bueno, les garantizamos la experiencia a gustito a nuestros compañeros. No agarré mi bufo de arriba, por lo que pues quiero consumir todo lo que podamos aquí junto con mis compañeros. Ahí sí es junto con mis compañeros,
¿Qué onda, men? Pichi. Pichi, vaya, güey, no se dejó agarrar. Vamos para arriba. Hola, Mike, buen saludo, trabajo. Saludos, Gabo. ¿Cómo te encuentras, men? Bienvenido. Que tengas un regreso tranquilo, men. Que tengas un buen regreso, mi empana. Todo chido. Y Alex, no sé si me agüite, men. Entonces en la noche le entramos. Es que estoy aquí porque estoy viendo mucho a JH, men. Estoy viendo a JH. Mira cómo habla, que me dé un iPhone y que la chingada. Bueno, mira, mientras la raza sepa o ustedes sepan que es todo cotorreo. Y ese pinche Azumarill. ¡Ay, güey! Ya estabas muerto, Azumarill. Ya estabas muerto, ¿eh? Vamos a hacer una rotación. Ya agarramos todo lo del centro. Por ser un Charizard con pesa, voy mal. Para ser un Charizard con pesa, voy mal. Ustedes pueden ver que voy en el nivel 7. Ligeramente tranquilo. Pero sí voy mal por ser un Charizard con pesa, ¿eh? Bueno, para ser un Charizard con pesa, pues. Y trae pinche Hex. Ay, güey, qué buena. Aquí vamos a llegar al nivel 9. Tenemos que asegurar el Regieleki. Nah, hombre, me la pinche poción. La neta, la poción es una de las mejores herramientas que puede haber en el juego. Vámonos para atrás. Aquí estamos bien. ¿Qué onda? Le están pegando a este güey. Y nadie se dio cuenta. Ese vato es nivel 6, ok. Ahí está. Vamos a usar el Lunite para presionar. Ah, lo van a dejar entrar, men. Qué mal. Sí, lo tenían que dejar entrar, men. No había ningún propósito en defenderlo. Qué mal, men. Y sigo sin pinches anotaciones. ¿Tengo que meter esta anotación de a huevo? Sí, sí la tengo. Ay, güey. Primer pesa. Primer pesa de la partida, men. Allá el War Turtle haciéndola como de que mete puntos y hace cosas, pero pues no. Vamos a chingarnos el Reggie Ice. Tenemos ahora un equipo muy bueno, men. La partida pasada. ¡Hijo de la chingada! ¡Chinche Hex, güey! Todo te cancela el Lunite de Charizard, men. ¿Por qué es así, güey? ¿Por qué es así de triste la vida de un Charizard, men? Lo que callamos los Charizard. Vamos, segunda anotación. Bien ahí. No creo que me lo vayan a dejar, ¿no? Tengo muchos compañeros aquí. Va a ser complicado que me apoyen. Estamos jugando solo Q, men, porque luego la gente también dice, nah, man, es que a ti todo en solo Q no te toca. Tú no juegas en solo Q, güey. Tú no sabes lo que me toca. Estoy jugando en solo Q, men. Ya van dos partidas, ¿eh? La primera me... Nah, es que a ti te tocan puros pinches equipos buenos. Ay, pinche, va a ver. Siempre va gente chillona, güey. ¿Cómo estás, mi estimado Leonel? Bienvenido. Sí, Charizard con pesa funciona mucho mejor en línea, men. Debí cambiárselo. Debí cambiárselo, pero pues no se lo cambié. Apenas llevo dos goles. Voy a ir al centro por mi farm. Ya me quitaron algo, ¿eh? Ya me robaron, men. El Azumarill está robándome centro. Azumarill está robando centro, men. Es un jugador inteligente. Hace rato la regó, la neta, en el Regieleki, pero sí está tomando buenas decisiones, men. En general, todo el equipo contrario está tomando buenas decisiones. Se muere el pollo. Se muere Blastoise. Se muere Gengar. Y ya tienen catapulta. Ya mi equipo se va a rifar eso. Yo voy a... Bueno, tengo que confiar en mi equipo. Me acaba de matar a tres oponentes. Chinga, güey, qué buen daño crítico tiene la Azumarill, men. Vientos ahí por parte de mi equipo, men. Azumarill se venía sobre mí. Bien buena decisión de la Azumarill. Estamos jugando con todos los ítems de combate. Mae, ¿por qué no vas con garra? ¿Por qué no? Soy el mejor Charizard del mundo, men, y ahorita quería yo la pesa. La garra se la... Bueno, no se la dejé, men. Quería más ataque y ya. Simplemente. Llevo tres anotaciones. Llegando a las cuatro va a estar mucho mejor, pero... Pues porque sí, men. Porque sí, y ya.
porque puedo y porque quiero, men. Si eres un buen Charizard, no te va a afectar tanto el ir mal con la pesa, pero sí. Lo único que no te va a permitir es que no vas a ser tan potente. Pero si sabes aprovechar la pesa y la sabes meter bien, vas a tener un chingo de potencia, vas a tener un chingo de power. Y pues todo eso se puede traducir chido. Ah, vamos al Reggie. Sí, vamos al Reggie. ¡Muévete, Charizard! Ahí, por ejemplo, la velocidad de X. Ahí es donde muchas veces la velocidad de X... Ay, güey, pinche. A ver, ok, 30 segundos. Ese güey me va a querer matar. Si me mata no me deja recuperar mi Unite, ¿eh? Eso es lo peligroso. Tengo que ir aquí al centro. Vamos a hacer a los pollos. Vamos a hacer al Clydol. Y aquí vamos a recuperar el Unite. De aquí ya nada más nos vamos al centro. No, güey, me están quitando cosas. Eso es malo. Eso es malo. 65%. No, pinche mosco, güey. Me estás quitando el Unite, güey. Pinche mosco, pendejo, güey. Chingao. 74, 78. Ya hubiera tenido el Unite, man. 92. Ya tendría el Unite, pero bueno. Vente, ayúdame. Y pinche mosco troll, güey. Se puso troll el güey, ¿eh? Aquí viene Gengar. Gengar ya se fue. Wiggly aquí, está con el pollo. Ay, güey, no, hombre, men, pero qué. ¿Qué? Bueno, pues yo siempre la juego bien, güey. Vamos a matar a la Blissey, todo chingón. Nah, hombre, güey, ya nomás es que mi equipo anote. Maté a tres. Se me fue el pinche. El Gengar. Pero ¿vieron cómo ese mosco estaba troll, men? ¿Vieron cómo se puso troll el mosco, men? Nah, hombre, men. En serio que en solo Q sí te va a tocar gente así bien manca. Por eso te digo, entra siempre con la mentalidad de tú carrear. El mosco se fue para atrás y dijo, nah, ya me voy. Y se puso a hacer un berrinche, güey. Hizo berrinche y se fue para atrás. Vio que le di el pinche Rayquaza y dijo, ay, bueno, pues yo voy a jugar bien. Pero así es como... Así es como te va a tocar siempre, men. Es súper normal porque vas a jugar con 5 personas. Y bueno, digamos que los gamers, o no todos los gamers, tienen la capacidad... O son las mejores personas o las personas más balanceadas psicológicamente, ¿no? Incluso yo te digo, pues tengo esquizofrenia y cosas así. Pero es normal, men, es normal. Entonces tú como gamer alfa, gamer superior a todos los demás, ¿sí? Grande hermano. Nada más es que seas consciente de las condiciones de los compañeros que te van a tocar, ¿sí? Siendo consciente de esas condiciones, vas a pasar un buen rato, jugar y divertirte más. Además de que, pues, obviamente vas a carrear, men. O sea, no todos los gamers son alfa, la mayoría son así de bajo nivel. Entonces, por eso tienes que poner tu chingón. Todo menso, güey. Sí, claro, men. ¿Viste cómo se estaba? Se desesperó cuando vio que no le estaba dejando nada. Porque yo estaba buscando mi Unite, man, y era mucho más importante mi Unite que su pinche nivel troll, que es el nivel 13. Entonces, ahí es donde uno, pues con eso te pones chingón, man, y tratas de darle chido, man. A ese güey yo no le voy a dar like, yo siempre le doy el like a todos, menos al que no se lo pone. Y ya. Vamos a darle, man. Me faltaron pesas, pero estuvo buena. Y te digo, man, es que... participación malintencionada. Troleó al final de la partida. Yo siempre prácticamente voy a reportar un güey por partida, así pasa cuando vas en ¿cómo se llama? Cuando vas a solo queue, te topas así gente, men, que trolea, que se enoja, que empieza a chillar y va. Vamos con el tercer ítem, que es Charizard Velocidad X. Hola, May. Soy profesor de esquizofrénica. Ay, no te alcancé a leer. May, ahorita, ¿cómo me han salido Buzzwole que van centro y son malísimos? El problema es que casi nadie es bueno con Buzzwole. Hay mucho jugador malo con Buzzwole. Eso sí pasa mucho. Eso sí pasa mucho, men. Mucho jugador malo con Buzzwole. Pero malo, men. Malo.
Malo con ganas, malo con M de banco. ¿Qué quieres que te explique en él? ¿Qué quieres que te explique de las pesas? Las pesas son un ítem que te da 16 de ataque, pero también por cada anotación que hagas, máximo 6 te va a dar otros 16 de ataque. Sí, ay, se me... Güey, puede ser más, puede ser menos, se me olvidó el daño. Pero entonces sí. No, Mauricio, no son en vano. De hecho, tú no solo estás equivocado, Mauricio, también eres estúpido. ¿Por qué? Porque tu comentario que dices, los reportes son en vano, no. Los reportes se van acumulando sobre jugadores tóxicos y malos. Mi reporte es, oye, este jugador está mal. Hay que hacerlo. Hay que echarle ojo. Si en la siguiente partida lo vuelven a reportar, lo van a sancionar. Al sancionarlo, no lo van a dejar jugar otra vez solo Q, ¿sí? Entonces así es como funciona, men. Tengo que empezar a... Ah, no, ahora es el Charizard. Tengo que empezar a cambiar los trajes, men. Velocidad de X. ¿No me tocó centro? Sí me tocó centro. Ay, la madre. Prefiero Bob. Vámonos a Bob. Ahí está, velocidad de X, men. ¿Dónde? Necesito ese meme, men. No son en vano los soportes. Sí, men, no son en vano, men. No digas nada mal, Mary Jane. No digas nada mal, Mary Jane. Necesito ese, ¿eh? Lo vamos a agregar, men. Nah, pero suena bien bajito. Bueno, creo que lo voy a tener que sacar de una película. No la lleve. Todos aquí somos más random que los random, efectivamente comprobado. ¿Sí o no, mis cabros Carlos? Con ese comentario lo comprueban, men, algunos. Mejor me voy antes de que pase a venar, gente. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido. Tal vez un baneo de 15 minutos te hará reflexionar. Mike comunista. ¿Qué puedes decir? ¿Por qué? Yo siempre soy salvaje, men. Ay, me encanta ese meme del gato con bot, del gato del sombrero, men. Hola, hola, Fanny. Bienvenidísima, Fanny. Ay, llegaste cuando estoy siendo agresivo. Generalmente no soy tan agresivo, pero bienvenida, ¿eh? Qué bueno que estés por acá. Buena vibra para todos. Buena vibra para ti también, Fanny. Pero bueno, mira, te tocó que te leyera. Tocó que leyera esa persona en el momento donde digo, vato, neta, vas a decir que los reportes no son. No sirven. Neta, esa mentalidad de random que. Vamos avanzándome en velocidad X. ¿Cómo vas a usar velocidad X? Bueno, aquí. Aquí ya no pude meter gol yo. Ese güey también trae velocidad de X. Bueno, está bien. Mi Machamp se fue a adelantarme. Yo defendí, ok. Cuando tienes oponentes de pesa o tú tienes un compañero de pesa, súper importante o súper complicado también. Aquí se muera. Buenísima rotación del Cinderance, man. Buenísima rotación del Cinderance, ¿eh? Buenísima rotación del Cinderance Man. Muy buen Cinderance Man. Ya llevamos dos. Aquí, velocidad de X la voy a meter nada más para correr. Pero la neta, velocidad de X no te la recomiendo mucho, men. Hay mejores ítems. Si tuviera poción, ya hubiera... Si tuviera ataque X, ya lo hubiera matado. Si tuviera poción, no necesitaba correr. Podía quedarme a pelear también. Entonces, por eso les comento que a veces velocidad X nunca va a ser un muy buen ítem o una buena opción, man. ¿Sí? Ese es el detalle. ¿Por qué estoy recogiendo toda la energía EOS? Porque como tengo unos Pokémones que están buscando anotar, súper importante y no dejar puntos únicos ahí en el... en tu portería, porque pues te las agarran y anotan. Es súper común que puedan hacer eso, ¿eh? Velocidad X, ya te dije, si vas a llevar velocidad X, es porque vas a estar jugando súper agresivo y vas a estar buscando hacer rotaciones, sorpresas para tus oponentes. Sí, por eso hice la rotación ahí. ¡Ay! Llegó la espada, men, qué mal. Tardé mucho en matar al pollo. ¿Por qué? Porque no traigo otro set chido. Si hubiera traído poción, aguanto lo suficiente para matar al pollo y a lo mejor curarme y escapar. O si hubiera traído ataque X, lo mato antes.
velocidad X simplemente no hace, no hace suficiente. Por eso les digo que no la recomiendo, güey. No, no es el mejor ítem. Es muy malo, men. Si te fijas y te imaginas que sea la única partida que pierda, men, con Charizard. Podría pasar, ¿verdad? Podría pasar. Así de malo es velocidad de X, men, que hasta yo pierdo con velocidad de X jugando Charizard. Aquí. ¿Cuál es el plan, Mike? El plan es aprovechar velocidad X para hacer una rotación rápida arriba después de llegar al nivel 9. Velocidad X para la rotación, ¿sí? Llegamos al nivel 9, todo chido. Nah, sí la ganamos, men. Tenemos un excelente Cinderace. Muy mala rotación de mi parte, la neta. Bueno, no, mire, ya matamos a tres. Ellos tienen un Desubay, nosotros también tenemos un Desubay. Y nuestro Desubay está bien, güey. Bueno, nuestro Desubay es malo, ¿eh? Nuestro Desubay es malo, entonces hay que ponernos chidos. Porque si no, ese güey nos va a complicar las partidas, gacho. Vamos bien, tengo una Blissey. Si la Blissey llega a tenerme movimientos chidos, velocidad de X otra vez. ¿Por qué? Porque vas a estar rotando, men. Pero lo malo es de que puro Charizard principiante usa velocidad de X. No te la recomiendo en lo absoluto, men. No uses velocidad de X si eres un Charizard principiante. ¿Sí? Velocidad de X solo va a servir si eres un Charizard con mucha capacidad y visión de mapa. Y, sabes lo que estás haciendo. Velocidad de X ahorita es un 80% de que la mayoría de los jugadores que traen Charizard vas a darte cuenta de que es un manco, ¿sí? Velocidad de X te demuestra que tu Charizard no sabe mucho. Y más cuando lo vas a ver jugando en esta parte del mapa. Un Charizard con velocidad de X siempre tiene que estar de la mitad en adelante, men. ¿Por qué? Porque pues tienes uno de los ítems y una de las movilidades más rápidas con Charizard, ¿sí? Aquí no voy a alcanzar a negar ese gol, entonces mejor me voy para allá. Prendí velocidad X porque pensé que iba a llegar. No lo logré, pues ni modo, vamos a aprovechar. ¿Sí? Pero de nuevo, velocidad X es para estar buscando y absorbiendo toda la experiencia posible. ¿Sí? En el juego. Ok, le reventamos el Unaida Slowbro. Vamos aquí, vamos a recuperar Lunar. Debería ir bajando. Ok, Tsarina ya se reventó eso. Vamos dándole aquí. Tsarina, Machamp. Chinga, güey. Están metiendo goles muy, muy trancas y yo no traigo suficiente. Bueno, ya. Como había dos al rounder acá abajo. No, Serena sí llegó, me lleva la chingada. Buena, pinche pollo. Nah, mi pollo sí aseguró bien. Bueno, vamos aprovechando, vamos a ponernos turno. Vamos a ponernos turbo. Y vamos a presionar por abajo, men. Voy a presionar por abajo, aprovechando que todo el equipo contrario está allá. Vamos a dejar esos pollos ahí para el ratito. Mataron a Machamp, perfecto. Todos van a estar presionando allá, todos van a estar defendiendo allá. Viene Xlash. Ay, hijos de la fregada, güey. Vámonos para atrás, vámonos para atrás. Aquí no me pegas. Aquí no me pegas, Joel. Bueno, truquito del mejor Charizard del mundo, men. Por si no se lo sabían, así se juega Charizard, ¿eh? Ya están viendo mis secretos. Name, men. Les conviene verme jugar en solo queue. Porque saco las mágicas. Saco las de Ronaldinho. Aquí, ¿de qué me sirve velocidad X? De nada, men. Si hubiera traído ataque X, mato a la espada. Si hubiera traído poción, pues igual aguanto un poquito mejor. Sí, todo chido, vamos a seguir robando. Ahí está, pues. Así es como se le hace, güey. Charitruco. Oskir, el máster de los bytes. ¿Cómo estás, men? Bienvenido. 2 contra 1. No me deben alcanzar esos güeyes. Por eso les digo, Charizard está bien fuerte. Menos de los Pokémon más fuertes que hay. Y me desespera mucho, a veces, ver Charizard que no traen tanto power. Aquí está el Slowbro, men. ¿Quiero joderlo? Ah, chinga. Ah. 32.
Mejisles va para atrás. Puedo llegar al nivel 15, pero... No, me tengo que esperarme a que pinches Slowbro. Velocidad X. Va, les voy a cambiar el pinche Regieleki por un gol. Tengo que cambiarles el Regieleki por 50 puntos. Vato, empieza a notar, güey. Ni modo. Es lo que tocaba hacer, men. Es lo que tocaba hacer. Está Slowbro allá arriba, men. Ni con Blissey. Y nos cancelamos el Unite, men. Me lleva la chingada. Unite cancelado, men. Uy, buena de mi equipo, men. Se me dejaron ir todos a mí. Buenísima, equipo, buenísima. 3-1. El equipo aprovechó perfectamente. Bien, dos, men. Ya tenemos Rayquaza. Ya no hay tanto riesgo. Nada más hay que meter goles. Bien. Viejo sabroso. Machan va a meter allá gol. Pero yo con los 100 que, con los 50 que metí. Chingue su madre. Ay, güey. No, no llego a defender. A la Tesarina sí. Otro Unite cancelado. ¡Ah, que la canción! ¡Pinche juego, güey! Deja cancelar mi juego. Buenísima de mi equipo, men. La metió. La presión que yo metí fue buena, fue suficiente. Pero la verdad, mi equipo se rifó tomando esa decisión, ¿eh? Aquí ya hay que defenderme. Vamos ganando por bastante. Entonces no hay que desesperarnos. Simplemente hay que evitar que se me vuelva a cancelar el Unite, men. Simplemente tengo que evitar que se me vuelva a cancelar el Unite. Tengo que esperar como por unas hierbitas por aquí en el centro, a lo mejor, para que... Ok, están allá los enemigos. Slowbro no sé si tiró un Unite. Ojalá que no, espero que no. Otra vez el Unite cancelado, güey. Bueno, tú. Pinche Charizard, güey. Neta, qué pedo. Nah, chingues, güey. Neta, qué pedo, men. Todo te cancela el Unite, men. Hasta pinche... Hasta amnesia te cancela el Unite, men. Hasta... No, hombre, men. Bueno, ahí está. Mira, cuando juegas velocidad X, todos te cancelan el Unite. ¡Hola, Chipuden! Llevamos en velocidad X, men. Vamos. Full Hell no me gusta, men, en lo absoluto. Full Hell no hubiera cancelado nada y no hubiera cambiado nada de las canceladas de Unite. Ahí decía gratis, ¿verdad que sí, men? ¿Qué onda, May? Buenas tardes, Farid. Muchas gracias, viejo sabroso. Gracias, Javier. Amnesia lo cancela, men. Todo te cancela, güey, al Charizard. Todo le cancela el pinche Unite a Charizard, güey. Todísimo. Todo, todísimo, todote. Te le cancela el Unite a ese, güey, men. Es bien pinche triste, güey. Aquí no hay nadie para reportarme. Jugaron todos bien, ¿sí? Siendo el que sube... No, Surplon te lo cancelaría. Surplon te lo cancela porque te vuelves intangible, Pau. Entonces, incluso cuando Slowbro está haciendo Sur, lo puedes agarrar aquí arriba. Lo que me lo canceló es que Slowbro se vuelve súper pesado, no sé qué chingados. Y mientras está en amnesia, no puedes hacerlo, men. Es... Ay, sí, tengo que cambiar el set. El siguiente set es... Hola, Skiri, men. Ojo, que viene... Este ítem sí sería super troll con Charizard, ¿eh? Call Skiri no tiene ningún sentido en Charizard. Ninguno. Lo vamos a hacer funcionar. Me tocó línea. Está sacando los pasos prohibidos. Estoy jugando con todos los ítems de Charizard, man. Estoy jugando con todos los ítems de Charizard. Me tocó una partida donde pues me quitaron a Charizard solo porque sí, man. Curiosamente me emparejaron con otro jugador de Charizard y que no traía tanto nivel. Aquí, pues, ¿qué? ¿Cuál es la tirada? Tratar de asegurar con la cola Skiri todo lo posible. Vamos a quitarle esto. Pégame, gracias. Vamos por este. Y bueno, como traigo cola Skiri, pues igual la tirada va a ser intentar robar, ¿eh? Vamos por información de su centro. No lo veo, no lo veo. No hay nada, ok. Ahí va el pollo. Vamos a ayudarles. Les voy a ayudar acá, men. Es lo que me conviene ahorita. Como va a llegar el pinche pollo, va a ser un 3-2, pero yo aquí llego a medio emparejar. No lo voy a matar, nomás lo voy a corretear. ¡Chinga! Bueno, ya estoy acá. Ese cangrejito, güey, lo abandoné. 6, ya tenemos lanzallamas, vientos. Meto gol, me voy por el gear.
tráetelo siempre a tu... a tu fueguito, ¿eh? Esa pinche ardilla. ¡Ay, no puede ser, men! ¡Ay, a nada, men! Si hubiera traído poción, si hubiera traído... cualquier otro ítem que trajera hubiera funcionado mejor, men. Con la Skiri ya saben que no es una... no es el mejor... no es el mejor ítem en lo absoluto. Estamos tratando de hacer algo, men. Ese... ese pinche Absol, ¿por qué rotó, güey? ¿Qué pedo con el Absol? Bueno, ni modo. A lo mejor viene en dúo con el cangrejo. Bueno, no, fíjate. Ahí ya viendo lo que pasó, pues sí estuvo buena su rotación. Chinga, voy para arriba, mené. No me conviene ir allá abajo. Llevamos 3 goles. Cuatro goles. 5 goles. Ese pollo, bien pensado, Woody. Se rifó el pollo con eso. Bien. La neta, sí, bien, güey. ¿Cuál es, Kiri? Creo que sí es el peor ítem que le puedes poner a un Charizard. No tiene mucho sentido. A lo mejor en los Regis, para tratar de sacarlos, tal vez. Para tratar de rushearlos, pero... Charizard no tiene tanta capacidad así. 7, ok. No, y se murió. Buena, chinga. Vámonos para atrás. Bien ahí, men. Están haciendo bien todos ellos, men. Es un trío, ¿eh? Y es un trío que va comunicado. Nuestro trío no está valiendo madre. Qué mal. Bueno, toca defender. De ser posible llegar al nivel 9 sería ideal. No creo llegar al nivel 9. A lo mejor con esto. Y pinche... ay, güey. No, bueno, todos modos no llegué al nivel 9. Ay, ese güey llegaba al nivel 9. Estoy bien imbécil. Bueno, para defender, mira, para defender sí sirve la cola Skiri. Pollo Flame intentó ahí, bien ahí. Buen intento de Pollo Flame, la neta. Tengo que jugarla muy chingón, güey. Tengo que jugarla muy, muy chingón. Aquí va a llegar Machamp, ¿sí? No, puede ser. Ah, bueno, ya. Era un Aido morir. Era un Aido morir. Bueno, de todos modos me morí, ¿no? ¿Cuál es el mejor, entonces? Ataque X. Ataque X. Poción. Luego de ahí sería... ¡chinga, hombre! No puede ser. Es nivel 10. Están pegando acá. Llego a robar. Ojo. ¿Qué onda con la cola Skiri, güey? Nah, pinche cola Skiri, toda chafa, güey. Y ni lo usé, me pinche cola Skiri, güey. No sirve con el Charizard, ¿eh? Pero bueno, haces el reto del día de hoy. Tenemos un cangrejito con apuratantos, men. Bien ahí con el cangrejito, güey. Ay, men, esos eruptos infinitos. Voy a valer madre, men. La neta, necesito que... los que entraron a jugar tienen que jugar bien. Pónganse chidos. Ah, la rana está jugando bien. Yo voy muy mal. Saco pollos y me voy para arriba. Saco pollos y anotación. 27, 75, 85. Voy a tener que anotar. Bueno. 31. Pollo Flame no está ya. Máximo. La mayor cantidad de puntos. Ni modo, men. Qué lento, men. Hombre, qué pena de Charizard, güey. Qué pena de Charizard. No puede ser. Muévete, Charizard. Toca defender otra vez. Vamos. Y toca defender. Van a venir por mí. No vinieron por mí. Quería que vinieran por mí. Ahí está ese güey. Te chingo. Chingo a dos. Uy, qué bueno. Excelente defensa. Excelente defensa, men. Matamos a dos. Mi equipo allá arriba tranquilamente se podía rifar lo demás.
pinche. Ay, güey. Ah, ya valí madre. Nah, no hay manera de que se la saque. Ah, qué buenos driftreos traen. Vatos, ya maten esa madre, güey. No tienen daño, ¿qué? Vamos para abajo. Ay, güey. Nah, mi pinche partida fea. Cola Skiri, la neta, es no tener un ítem. La Cola Skiri te permite meter más daño a los oponentes cuando la activas. A los oponentes, no. A los Pokémones de centro. A un Pokémon de jungla se la activas, se aturde y le bajas más vida. Es lo que hace. Sí, es muy buen ítem para alguien que quiera robar centro, para alguien que quiera. Alguien que quiera hacer algo. Por ejemplo, por eso se la ponían muchísimo a la ardilla, porque te aumenta hasta un doble el daño que le puedes hacer a los Pokémones de centro. Sí, es muy, muy buena. Chale, man. Nos están metiendo presión por todos lados. Cangrejo, cangrejo, ayúdame, güey. Bien, le sacamos la banda focus al Machamp. 13 segundos, no me conviene intentar gol. Esa pinche ardilla, güey, pero qué cabrón está jugando, güey. Se está super rifando con su ardilla, ¿eh? Ahí viene el pollo. Pollo Flame. A ver, aquí tengo que matar con mi Unite, man. No, no vengan conmigo. Bueno, ay, güey, no. No es muy buena idea que vengan conmigo. Bien, Pollo Flame ya gastó su fly. No puede ser. Unite. Ay, buena Blizzard. Y pinche Héctor, güey, se estaba muriendo. Viene quien sea, ahí está. A ver, Lapsol. ¡No! ¡Puede ser! ¡Me salió el pinche ataque hacia los! ¡Ay, güey! Bueno, aquí lo matan. Aquí matas al Lapsol. Bien. Lapsol mata a Lapsol. Bien. Voy a tener que usar la cojola Skiri para tener que rushear el Rayquaza, men. El Héctor, muy malo su Knight. Falta de paciencia, men. Pésimo surf. ¿Vieron cómo tiró un surf ahí bien feo, güey? Dale. Ay, güey, hay que matar a Pollo Flame. Matando a Pollo Flame, Rayquaza es nuestro. Pero no creo que lo vayan a matar, ¿o sí? ¡Chinga, men! Ay, qué desesperante es jugar con los Skiri. Oye, mi pinche palanca no está funcionando. Pollo Flame allá. Vientos. Güey, ni siquiera se la podía activar al pinche Rayquaza. ¿Qué onda? Ayudamos a que ese güey metiera gol. Sí, no nos niega, no lo niega. ¡Y sí los negó! ¡Y me negó el gol, pinche pollo, men! Creo que perdimos, ¿eh? Perdimos por... Yo digo, bueno, 90 puntos. ¿Cómo estás, mugres? Bienvenido, men. Ay, güey, sí la ganamos. Buenísima, gente, buenísima. Pinche Cola Skiri, nomás me sirvió para medio asegurar al Rayquaza, men. Ay, güey. Name, güey, qué sufrida fue esta partida con Cola Skiri, ¿eh? Chingo de daño, güey, qué pedo. Sí, hubiera entrado al Twitch Rivals, mugres. No me invitó el Pistolini, men. La neta, el villano es el Pistolini, pero bueno. Bueno, ya saben, Cola Skiri se sobre un chingo. Botón de escape es para habilidades con... ¿Cómo se llama? Con movilidad. Aquí este Charizard sí lo voy a jugar mejor con puñetazo y evite ignio. Aunque... Ay, los randoms son bien chidos, ven. A ver qué pasa, güey. Mira nomás. 5 pinches atacantes, güey. Bueno. A ver qué pasa. ¿Por qué el Héctor no quiso? Ya estamos acá. Acabo de escaparme de ser ahora muy bien con el botón de eyección. Pero sí, acuérdate que el botón de eyección es nada más para reposicionar o reatrapar a tus oponentes. Ay, vámonos para atrás. Ese pinche será ahora. Sí, se nos
se murió bien. Ay, el mío me mata, man. Pinche mío me mata. Va a ir a meter gol el menso, qué bien. Ay, esa madre me va a pegar, Vamos por trompada. Todo bien. Ay, man, pinche mío. Los míos con suerte son lo peor que te puede tocar, Un mío con suerte es lo peor que te puede tocar en tu partida, men. ¡Ah, qué pinche suerte! No hay sopa de error. Fue ahí que se te escapó el pinche fuero. Fue mala suerte, men. No te salió un ataque. No lo alcanzaste. No le metiste bien el chorro. Por ahí era, men. Por ahí era el errorcito, men. Nada más fue eso. Un error no tan fuerte, realmente. Pero si lo matas, tenías la anotación gratis, men. Y no fue por no intentar anotar. Porque si querías anotar... El Absol de todos modos sí te rompía el escudo. O sea, el Absol sí te reventaba, Sin ninguna duda te reventaba el Absol, men. Botón de eyección, ¿por qué no está tan potente o no es tan bueno como... En Charizard? Porque pues con Puño Fuego ya atraviesas. Ah, ese pinche será ahora, güey, que... Vamos a ponernos Evite Ignio porque ese sería el set más cómodo para Charizard. Ahorita, con el botón de escape. Es para... ¡Chin! Entré mal o ¡chin! Me respondieron los oponentes. Sí, para eso es. Para eso es esa madre, men. Y pinches Dobro, güey. Sí me chinga. Vamos para atrás. Vamos a llegar al nivel 8. Toca esperar a los oponentes. Ese pinche conejo lo tenemos que dejar al nivel 7. No lo dejé llegar al nivel 7. Un error mío. Mío en el centro. Será ahora viene para acá. ¿No va a venir por mí? Ok. Va, tenemos otro Alodón. Como tenemos muchos atacantes, vamos a controlar a Será ahora. Aquí, mira, botón de eyección. ¿Por qué? Porque, ay, pinche muro feo, güey. Viene Eldegoss por mí. Me va a chingar. Sí me chinga, No me chingó, perfecto. Tengo gol gratis, men. Vámonos para abajo. Aquí, golecito. Llegamos al 9. Ya tenemos el Regieleki. Arriba se presiona. ¿Vamos a presionar? No. No, a ver, el pollo está ahí. Apenas llevo una anotación, ¿verdad? Quería ir a presionarme. Pero bueno, vamos a robarnos el centro. ¿Viene ser ahora por aquí? No, ok. Mal, men. Bueno, ni modo. No podía hacer mucho. Vamos a meter un segundo gol. Vámonos para atrás. Ese Mew está... No está muerto, men. Pinche Mew tiene una tan buena capacidad de supervivencia. Me salvó Duraludon, Duraludon ahí me salvó de un trancazo. Buenos topecillos, men. Evite Igno siempre va a ser buena para enfrentar a tus oponentes. O confrontarlos incluso con poca vida. Y más si les metes el combo, men. No te pegan. En lo que hacen eso, en lo que están en el aire dos veces, no te pegan. Vamos a ayudar al conejo. Buen gol. Ahí nada más activé. Vamos a ayudar al conejo. Ayuda al conejo, Mike. Ayuda al conejo. Vámonos para atrás. Ahora está ahí. Aquí voy a proteger. Vamos a hacerla de soporte. No se necesitó. Vamos a pegarle al Rey Rack. Men, ¿qué onda con mi robo de vida, güey? ¿Ya no tengo robo de vida o qué? Bien ahí, Duraludon trae mal su activación de pulso dragón, Al tiro con eso, güey. Duraludon, tánqueme, está mamey, da el vato. Listos, en la siguiente voy a volver a abrir sala. Men, esa pinche ardilla, qué molesta era, men. Qué molesta era, men. Era muy bueno, men. Ni con Charizard, ni con la... Bueno, aquí mejor así. Dividimos nuestro daño adecuadamente. ¡Chingate eso, güey! ¡No! Bueno, Gengar... Se los dejé a todos a toque, men. Si Gengar se pone chingón... No, pinche Gengar está... Tan, güey. Bueno, ahí va. Están muertos, Gengar. Tira la bomba lodo a ellos, vato. Eso. Ah, bueno.
¡Y pinche conejillo! Es bien malo, güey. Sí, mal apuntado, güey. Mal apuntado, pero bueno. Es que tengo que aventar las plays bien. Mal, error. Botón de escape y no me iba a servir de nada. No me salvaba. Quise soñar. No sirvió. Vamos llegando. 3.33. Buena, buena. Bien defendido el reguilequi, todo chido. Voy a dejar el centro primero a nuestro Gengar. Porque ese güey, si llega al nivel 15, es Godman. Acuérdate que un Gengar al nivel 15 es una máquina de destrucción masiva, ¿eh? Vámonos, vámonos. Ok, esa rana está muerta. El de Ghost. 2 segundos para que se muera. No. Ok, no iba a reventar un Aid ahí. Matamos a la rana. El equipo contrario, ¿quién es el chido? La rana es el mejor jugador que tienen, pero tiene full heal. Entonces no le puedo tirar el Unite a la rana. Bien ahí. Uy, güey. Nah. Se les va a resetear, men. Nivel 13. Ya no llego abajo. Vamos a subir al 14. Y ya todo lo demás depende de mis compañeros. Bueno, no todo lo demás, ¿verdad? O sea, el re... ¿qué onda, men? Mis palancas están bien madreadas. ¿Se puede cambiar el botón de habilidad de Mew por otro? Yo creo que con Y estaría mejor. 20, está el de Gozaí, la rana ya. Entretenernos con el de Gozaí sería... Y se está dividiendo mi ataque, güey. Qué mal. Y valió madre, güey. Salieron 2 ataques así, güey. Pinche Charizard. No le están pegando Rayquaza. Tenemos oportunidad. La rana está muerta. El búho nivel 13. Qué pinche ataque. El vato no sabe ver el mapa. Quiere ir. Pinche búho Metsu, güey. Quiere ir a Rayquaza. Bueno, la importancia de saber moverle al mapa. Duralodon se fue para acá. Bien, Gengar es el único que sí vio el mapa. Bien, vamos a darle. 2 muertos nada más. Vamos para matar al tercero. Ahí está. Vamos a ayudar con el Slowbro. Vamos aquí. Vamos a reventar Rayquaza. Man, tenemos que reventar Rayquaza, pero hay una pinche rana, güey. Ese pinche zape, güey, es peligrosísimo, men. En ese zape es cuando te roban, ¿eh? En ese zap es cuando te deben de robar los oponentes. No es zap 2, pero... No, caen 2. Y será, ahora sí me... Tenemos que cuidar el gol de nuestro Duraludon. Ah, buena. Mew tiró un Unite todo menso. Vamos a cuidando al Duraludon, mento. Yo te soporteo, bye, viejo. Aquí yo te cuido, papi. A ver, todo bien, vientos. Y bueno... Por eso soy el rey de del solo queue. Pero lo malo es que es solo queue, men. O sea, de jugar solo. Ahí está, men. Bien jugada a todos. Ay, güey. Pinche partida bien cardíaca, güey. Pinche controlito, ¿da? Fíjate que lo que me está madreando el control es jugar Mew. Jugar Mew me madrea el control. Como estas palancas no están diseñadas muy bien para presionarse. Ahí, cuando les haces el click es donde se empiezan a matar. A madrear. Buena partida, menes. Ahí está otra. GG's. Botón de eyección, men. Ya sabes, botón de eyección es un poco mejor así. Charizard trompadas puede ser soporte, un excelente soporte, un excelente acompañante de atacantes. Como pudieron ver, estuvimos defendiendo a los que podíamos, cuanto podíamos y lo que podíamos. Pero es más o menos así las trompaditas. Y buen daño, 87,000 de daño. Buenas kills. ¿Van a entrar o le seguimos así? A ver, ¿quién es este? Viejo Bellaco. ¿Ese güey es colaborador? A ver, Viejo Bellaco. Bueno. Charizard Otaku. Humo ralentizador. Quedan 3. ¿Listos? ¡Yupika! Soy centro, ¿verdad? Ok, aquí sí tengo que dar la vuelta. ¡Qué onda! ¡Da la vuelta! Si tuviera...
Humo ralentizador, neta, no sirve con Charizard. Me puro menso lo usaría. Tienes que ser muy inteligente para usar humo ralentizador y no te conviene, o sea. Acuérdate que todos esos consejos son para jugadores novatos y que tengan las mejores. Pues ahora sí que el mejor set para su Pokémon, o que lo jueguen de la manera más cómoda que les permita carrear y disfrutar, men, ¿sí? Ahorita por eso vamos a. Ya que juguemos todo esto, terminamos con una tier list y listo. Podríamos jugar Puño Fuego, Lanzallamas, para aprovechar de mejor manera lo que viene siendo el ¿cómo se llama? El humo ralentizador. Pero es que no lo necesita, men. Es que Charizard no necesita esos ítems, men. Ese es el detalle. No los necesita, men. ¿Por qué? Porque se sustituyen por ataques que ya tiene Charizard. Por eso les digo que no. No se lo recomiendo en lo absoluto. Y vamos a destrozar un TTB, ¿eh? Ay, pues fácil, men. Esos TTB no traen nada. Yo digo que por eso no me invitaron al Twitch Rivals, ¿eh? Esos TTB no pueden contra el poder de Mighty Mike. O tenía que tener TTB, ¿o qué? Yo estoy en Twitch también, men. Ah, 17 segundos. ¿Alcanzo a meter otro gol? El conejo está allá. Llama. Es que... pues no, men, realmente no. O sea, la ralentización ya la tiene la llamarada. Y ahí, pues ese güey ya estaba muerto, tuviera o no el humo ralentizador, pero pues bueno. Los pollos del centro se los llevan mis compañeros, vientos. Vamos a dejar esto a 3 puntos. Nos vamos para atrás. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Tiranitar, por ejemplo, también es otro Pokémon que tiene ya herramientas que no... ¡Ah, buenísimo ese Machamp, güey! ¿Quién es ese Machamp? ¿Machamp es de los que entró? No, es ya voy Donk. Ok. Bueno, vamos dándole. Vamos dándole. Todo bien. Vamos a llegar al nivel 9. Vamos a terminar con bufos. Tranquilito. Gracias por ese Mighty Follow. Tranquilito, todo fresco. Tiranitar, creo que te cancela Lunite, man. Según yo, Tiranitar te cancela Lunite de gratis, ¿eh? Ahora vamos por este compa. Buen gol. Reventamos con 33. Esa está muy facilita esta partida, ¿eh? Bueno, la siento muy cómoda. El humo ralentizador, pues realmente... no nos está dando tanta potencia, pero es una partida que estamos dominando a gusto. No tengo puntos, no me conviene presionar. Ellos traen puntos, 30. Mr. Mime sí debería presionar. Ya llegó de aquí dándole con todo. Trompadita, men. Si yo ya era bueno con trompadita... hombre, me la bufearon. Si yo desde siempre fui bueno con trompada, men. El único Charizard que te reventaba y ganaba partidas con trompada. No, ya yo no seas tarugo, güey. No seas tarugo. Ya te diste cuenta, ¿da? Y 40 puntos eran mejores, pero bueno. Tranquilamente, men. Trompada siempre fue buena, men. Nomás hay que saber usarla. Y ahora que la mejoraron... mucho mejor. Nada, el detalle es a la hora de querer robar. ¡Hey, Carlos! ¿Cómo te encuentras, men? Gracias por ese Mighty Follow. No sé qué tal. Estoy en todos lados, güey. Estoy en todos lados. Hasta que alguien me dé contrato de exclusividad o algo así, o me pague millones de dólares para quedarme en su plataforma, estaré en todos lados de... sin infringir las reglas. Y así. ¿Qué no sabes que yo soy chica 13? Me gustó la mitad. Pero, Jingo, cállese, güey, cállese. ¡Cállese! ¡No esté flameando! ¡Métete, Adrián! ¿Juego de 5 si entras? 30 segundos.
No me convenía, man. 30 segundos, alcanzo a morir y regresar. Ay, güey, voy a quedar en... ¿Quién me mató? ¿Tiranitar? Sí, se alcanzó a llegar. De todos modos, tranquilo, tranquilo. Pinche bomba de humo, man. Se me hace bien chafa. Parece que como si fueras un pulpo que te haces del baño cuando te van a matar, ¿o qué? Solo que aparecen por Charizard con puño. Es muy bueno el puño, Juan. Es muy bueno, solo hay que saber jugarlo, men. O sea, si yo te juego puño, dices, ah, ese güey ya me carrió. Si te toca un random que no sabe jugar puño, pues dices, nah, ese güey ya me troleó. No ve al Mew, men. Creo que Mew nos va a robar, ¿eh? Ah, no nos robó. Bueno, vamos a presionar. ¡Ay, pinche! Y me canceló todo la Delphox, ¿eh? Bueno, se la mata el Regieleki. Lo malo es que no entra Regieleki. ¡Oh, iba a entrar Regieleki! No. ¡Ay, ay, ay! Buena de la Delphox, ¿eh? Se rifó la Delphox. La neta metió un excelente movimiento Unite, cancelándome mi capacidad para curarme, cancelándome... Todos tenían Unite, güey. ¿Por qué no lo metieron? Ahí era para meter Unite. ¿Por qué no metieron un Unite, man? Le dieron un buen de ventaja a los oponentes. Esta diagonal está fallando, man. Hijo de la mañana, man. ¿Qué pedo, Charizard? Bueno, ni modo. Ahí la troleé. ¿Qué pedo con mi control, man? Está fallando la palanca. Ahora es esta. A ver. Es que luego dicen que no es cierto, güey. Bueno, ahorita les enseño. Sigue así. Nivel 13. Necesito llegar al... Bueno, voy a llegar al 14, no voy a llegar al 15. Buena del Machamen. Pinche Nintendo, güey. Haz cosas bien, man. Haz cosas de calidad, vato. Bueno, ese control no es de Nintendo, ¿verdad? No me puedo quejar entonces. Mira, mira, mira. ¿Sí ves cómo se va para el otro lado, men? Le tiene la torcida la palanca a mi Charizard. Chinga, vamos a tener que reventar un Aida aquí, ¿eh? La Delphox bien posicionada. Delphox está siendo muy, muy molesta, ¿eh? Ok. Mew nos acaba de clavar 100 puntos. Bien hecho ahí, Mew. La neta. Vamos a buscar a Delphox por acá. Aquí está Delphox. Se fue. Bueno, ya se fue Delphox. ¡Ah, chingao! ¡Ah, chingao! ¿Qué me jaló, men? ¿Delphox trae remolino? Vamos a meter goles. Dámonos para atrás. ¡Ah, pirro, pinche! ¡Ah, la madre con el...! Venga, vengan a meter goles. ¡Córrenle, córrenle! Que me maten a mí. Yo aquí ya me voy. Vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy! ¡Pinche! ¡Hijo de la mañana, men! Ese güey me va a estorbar. Unas clasecillas aquí con el Charizard nomás. De movilidad. Sigue así, pero luego metió 100 puntos, ¿se da? Esos güeyes van a querer presionar. Aquí les meto otros 46. Y, bueno, 56. Y me voy a defender. Ya, ya la ganamos. ¡Épale! A ver, hijo de la mañana. ¡No! Apura tantos de ese güey. Ah, sí tenía. Ese pinche tirante había muerto, güey. ¡Uy! ¡Qué cierre tan de emociones! Es un muy buen cierre de emocionante. Creo que ganamos de todos modos como por 150 puntos, si no estoy calculando mal. Pero sí, men. ¡Me falla la palanca, men! Ve al médico. Bueno, mira, mira. Es que luego no me creen, ¿eh? Ah, bueno, 300 puntos. Fue demasiado.
Bueno, Bomba de Humo, si te fijaste, solo servía cuando estábamos en los primeros 3 minutos de la partida. No sirvió después. Bueno, no sé si, pero ganan por Storm, ganan como 400 en mid. Sí, no me había dado cuenta, Adri. He hecho un 364K. Ahora sí sigue Full Heal, que es prácticamente lo mismo, men. No se usaba Full Heal. Mira, es que no se usa Full Heal, güey. La neta, a menos que seas muy malo con Charizard o para entrar, Full Heal no se ocupa, men. A menos que te toque, tengas la mala suerte que te toque que... Mamas, güey, Ninetales. ¿Quién más? Mamos, Ninetales. A lo mejor, pero... Cura total se me hace una tontería a mí personalmente. Es un ítem como para muy para mancos. O, ojo. No saquen el clip todavía. O para composiciones y para contrarrestar equipos. Cuando estás contra equipos y que hacen composiciones específicas, a lo mejor sí. Pero Full Heal, la neta, no me parece un buen ítem para Charizard, porque... Pues de todos modos, el güey, cuando la riegas es por tu pinche Unite y ahí es donde termina valiendo madre. Nada, te cancela el Unite. Slowbro, te cancela el Unite. Full Heal no sirve para ese güey, entonces ¿de qué te sirvió? Para el Unite medio útil contra el Stu, pero... No, Oscar, ¿eres tonto qué? ¡Ah, cómo me desespera! ¡A ver, chingao! ¡Ay, Oscar! No solo estás equivocado, también eres estúpido. A ver, vato. Full Heal... Bueno, más bien... Cuando tienes el movimiento Night, nada te puede aturdir, nada te puede dormir, nada te puede empujar, nada te puede levantar, nada te puede aventar y ya. Cuando estás volando, cuando estás por meter el movimiento Night, te haces intangible por unos segundos y luego te llevas al oponente. Si estás en esta parte de intangibilidad y te tiran algo para dormirte, nadie te puede dormir, nadie te puede empujar, nadie te puede levantar, nadie te puede... ¡Nada! Si te meten el stun antes, activas Full Heal y le tiras el Unite a una Wiggly, a una Blissey, a un pinche Duraludon, a lo que quieras, se te cancela el Unite. ¡Punto! Punto partida. ¿Entiendes ese punto o no, men? O sea, el cura total no va a evitar en lo absoluto que metas o no metas tu movimiento Unite, men. Esa parte es la que veo que nadie tiene clara, men. Cura total no evita que tu movimiento Unite no falle. ¿Sí? Mucha gente... ¿Cartoncín? Ese güey está FK. Vamos a aprovechar mejor para farmear. Sí. No va a evitar que tu Unite se cancele, ¿sí? No, eres un tonto. Cállate, no lo sabes. Bueno, no le sabes, men. ¿Les queda claro o no? O sea, cura total me podría evitar una dormida de Wiggly, por ejemplo. Pero si Wiggly tira su Unite a sus compañeros, aquí, por ejemplo, cura total sí me liberó de eso, pero pues igual me vivía. De nada me servía la cura total, pero bueno, ahí está. Igual vivía. Ahí otra vez, Wiggly con su canto. Damos. ¿Tenemos o no tenemos canto? No pasa nada. Aquí lanzallamas, ya tenemos velocidad de X-Men. Pobre, sí, ya Wiggly, me le tocó solo en línea, pero bueno. Vámonos para atrás. Aquí van a dormir. Gracias, Mamos Wayne. Corro hacia Mamos Wayne, men. Y si te fijas, cura total realmente no es el que está haciendo la diferencia. Cura total no me está haciendo ninguna diferencia, men. Sí, por eso les digo, cura total tampoco es una... Así, wow, una maravilla, güey. El mejor ítem para Charizard, güey. Nada, men. No te conviene tanto, men, porque... Solo un mencito se pone cura total pensando que cura... Ah, no, es que cura total evita que se cancele mi Unite. No, el Unite de Charizard se cancela... Por motivo, aquí, bueno, hoy cura total para curarme, para no estar dormido. Ahí a lo mejor cura total sí me dio el de pero ataque X también me la daba, o así. Ahí, cura total no va a evitar que tu Unite se cancele. El Unite de Charizard se cancela por una mala programación en el mismo Unite o en los ritmos del Unite, man. El Unite de Charizard nunca estuvo pensado para... ¿Para cómo se llama? Nunca estuvo pensado para activarse primero con el lanzamiento sísmico. Sino que
estaba pensado para tener dos activaciones. Una, llevarte al aire, volar con Charizard. Y dos, el 10, chale. Y dos, el terminar haciendo lanzamiento sísmico. Entonces, podrías evitar ser lanzado por el Sismic Toss si con esta Wiggly le tirabas una habilidad de evitar control. ¿Sí? Ahí sí. Pero desafortunadamente, como programaron mal los de Tencent ese movimiento Unite, ahí es donde terminó todo jodido. ¿Sí? ¿Cómo estás, Jeffermaster? Buenas, buenas. ¿Cómo te encuentras, men? ¡Qué elegancia la de Francia! Pásele, pásele, men. Usted es bienvenido cuando guste. Entonces, ese es el detalle, men. Mucha gente tontamente piensa que no, güey, es que si traigo full heal, nadie me va a cancelar un night. No. Cura total es muy bueno contra pinche Gengar, güey. Qué detestable es ese Pokémon. En ese sentido, sí. Pero no tiene mucho propósito, men. Contra Hex sí es muy bueno. No te lo voy a negar. Contra Hex. No han sacado ningún otro Pokémon que tenga... creo que esta partida se rinden, ¿eh? Que tenga esa potencia. Pero sí, men. No cometan el error, men. Cura total no te va a evitar cancelar el Unite. El movimiento Unite de Charizard se cancela por otras cuestiones, ¿sí? Si el Cruz le está tirando su movimiento Unite, y yo tiro el mío, me lo cancela. Ah, chingado, tenemos dos trolls, güey. No he usado full heal, man. Y vas a notar que en gran parte de la partida casi no voy a usar full heal, man. No sé por qué le tocaron trolls, man. Vamos a reportar a dos güeyes. Cuenten las pinches veces que voy a activar el full heal, man. A lo mucho aquí lo voy a activar contra la Wiggly. Y se tienen que rendir, man. Chale, qué partida tan gacha. Pero bueno. Vamos a reportar a Lucario. Vamos a reportar a... ¿Es Lucario y a Delphox, Lucario y Delphox, man, repórtenla. ¿Qué dices, Adrián? Chale, Adrián, te hubieras contestado tú solo, man. Ya no sé qué dijiste atrás. Así me dijo el mejor Charizard de México. Pero pues yo soy el mejor Charizard del mundo, man. O sea, estás comparando el Charizard de Ash contra el Charizard de Lance, man. O sea, neta, hay una diferencia abismal, man. Victoria. Vamos a reportar, man. No, hombre, se pasaron de lance, güey. A ver, vamos a buscar. O sea, un Charizard bien o un Charizard que abandona nomás porque sí, ven, porque quería reproducirse. O sea, Charizard de la... voy a reportar esos bellos, men, al Lucario y a la... y a la Delphox. Bueno, no están ahí. Vamos a reportarlos. La Wiggly sí estuvo jugando. El Gengar estuvo jugando. Y Cruz estuvo jugando. Vamos a reportar a Lucario y a Delphox. Se deja perder a propósito. Participación malintencionada. Troll AFK. Vamos a poner. Ya te la sabes. Troll AFK. Ah, mira, ya tenía uno que decía AFK Troll. Ese güey y ese también. De nuevo, participación. Se deja de... AFK. Tengo AFK Troll, ¿no? Mira lo que está. AFK Troll. Ahí está, pues. ¿Cuántas veces fue? Ni lo usé, güey. Pero bueno. Ahí vamos. Ya no me falta pura tantos, men. No manches, Apuratantos va a ser bien troll, men. Apuratantos que no va a servir para pa ni madres, güey. Apuratantos también va a ser un pésimo ítem, ¿eh? Ah.
está, ahí está. Ahí está. Apura tanto, es último ítem con Charizard. Rodillera, le vamos a poner rodillera. Aunque quitarme un ítem de daño no me conviene. Esto no lo hagan en casa, men. ¿Dónde está? Aquí está. Tra, 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 pura tantos, vámonos. Y vamos a ponernos el de Charizard Menso. Este, Charizard desnudo. No va a servir ni madres, ¿eh? ¡Ojo! Que se viene la difícil, men. Claro, cuando eres bueno los puedes hacer funcionar. Sí, y más si te dan estrellas. Pero... en general, ese es el detalle, men. A ver si podemos poner por aquí la carita o algo así. Y aquí le vamos a agregar un texto. Ítems de combate para Char. Ahí está. Bueno, vamos a darle. Te duermen los Mighty notificaciones, men. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, traigo pinche puratantos. Me puse rodillera, me puse pesa y me puse galleta. ¿Por qué? No más, güey. No más, porque es el último ítem y pues para medio desquitarlo a lo mejor. Apuratantos, ¿cómo usas apuratantos de la mejor manera? Con goles de 10. Pero bueno, aquí traemos la rodilla. ¡Y este güey está muerto! No. Vámonos para arriba. ¿Hay algo para robar? No, no hay nada para robar. Vámonos para abajo. Todos para abajo, pi, 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 bien agachadito, bonito, 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 besito. Vamos para atrás. Rowlet me mata, ay, buena. Ay, me mata si me quedo. Ok, vámonos para atrás. Lo bueno es que traemos a puratantos, ven y rodillera. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Pues, con goles de 15. No me llevé ninguno, pinche juego. Bueno, no te voy a recomendar para nada apuratantos, pero es lo que tocó, men, es lo que hay. Línea compresión. Lanzallamas va a ser lo más efectivo para... No puede ser. Lanzallamas va a ser lo... No, a Raulet no le puedo meter goles así de fácil, ¿eh? Si tiene cargada su pasiva. No, para 20 puntos sí se puede. Men, ese pinche Legos. Wey, ese pinche Legos no me está gustando nada, Pikachu. ¡Al tiro! Bueno, vamos. ¡Vamos! ¡Ay, pero vas a estarme en pena! ¿Cómo estás, Jefe Master? Sí, ahorita ya después de esta, Simo, hacemos lo que viene siendo una partida abierta para todos, para de 5. ...26 puntos. Y es que neta, puratantos tampoco tiene mucho sentido si eres bueno metiendo goles, men. Aquí sí va a estar la rana. Vamos a meter a puratantos. Ni sirvió, güey. Qué basura. Vamos para atrás. Ah, necesito llegar al nivel 6. El de Ghost metiendo golecitos de un punto. Bien, bueno. Decente, decente. Pues ya sé por qué me está faltando daño. Sí, ya sé por qué me está faltando daño. Pero bueno, no pasa nada, me voy a quedar acá abajo contra esos dos mensos. Bien, buena, buena toma de decisiones de los oponentes. Se muere la rana. Este pollo debería... No, no se murió. Vámonos para atrás.
casi me mató. ¡Ay, me mata, me mata, me mata! ¡Uf! Güey, ¿qué pedo con ese pinche Eldegoss, güey? No está bajando ni madres, güey. No manches, Eldegoss, ¿qué haces, güey? No, Pikachu, no me gusta nada tu Eldegoss, ¿eh? Bien, el Gengar está bien cabrón. Ese vato está bien chingón, man. Ah, pura tanto no sirve en lo absoluto con Charizard, ¿eh? Si meto el gol... Híjole, mano, híjole. Nah, meto el gol, subo de nivel. La madre. ¿Qué onda, pinche palanca, güey? Camina, palanca. Uno. Mira, apuratando lo estoy usando. Ni madres, men. Entonces, ¿por qué le pondrías apuratando a Charizard si ni se usa? 9, ok. Y alcanzamos a hacer este. No, 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 no. ¡Ay, güey, no! Ya iba a meter el gol, ¿eh? Estaba corriendo peligro, men, porque ya iba a meter el gol. Apuratantos no sirven lo absoluto, men, ni con rodillera, men, para el Chari. Bueno, ahí sí me sirvió. No te lo voy a negar. Ya la pesa ya nos está dando algo de power. Espada tonta, aquí no me pegas. Allá arriba, buenos goles, menes. Ay, 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 men. Mi promiscuidad feca hasta Facebook. ¿Qué onda, el Adrián? Es bien, bien extremo. Ahí sí me sirvió. Oh, bueno, hay que reconocerlo, Remy. Hay que reconocerlo. Bueno, pero porque era un Snorlax, me encontré cualquier Pokémon atacante y no hubiera servido. Y pinche será ahora. Ese Gengar, man, qué bueno ese Gengar, míralo. Ay, buen volteo cruel, eh. ¡Y qué buen vuelto cruel! ¡Men, ese Eldegoss no está haciendo ni madres, güey! ¡Qué pedo! ¡No, Pikachu! ¡No vuelvas a jugar Eldegoss, men! Como que no le sabes. Y luego traes ataque X, güey. Eldegoss con ataque X que no está matando ni haciendo ni nada, güey. O sea, como para qué chingados. Te voy a sacar. Y ese quieres mod, men. Entras a trolear. 94... Bueno, digo, o sea, yo estoy troleando, pues, pero por con fines didácticos y fines científicos. No puede ser. No, pensé que Mr. Mime la iba a pelear, me lleva la chingada. Ay, qué bien. Buen movimiento, Nidal de Ghost, la neta. No, ay, sí es cierto, apuratando se cancela la anotación, men, qué pendejada. Qué pendejada, sí es cierto, men, apuratando se cancelaba, te cancela la anotación. Ya me acordé por qué lo odiaba, men. Ya había olvidado por qué lo odiaba, men. Pero si estás haciendo anotación y presionas apuratando, se te cancela, ¿eh? Y te quita la pinche rodillera. No, me chulada, de no, ni me pinche apuratando. No jala, güey, no jala. Ah, dos, bueno. Si te diera la bonificación de manera pasiva, yo creo que sí jalaría, ¿eh? Ah, es nivel 10, men. No, no me mata. ¡Au! El pollo sí me mata. Sí. Hola, ma. ¿Ya probaste a Deathsuite con hojas de filosas? No hemos jugado. Hace mucho que no lo jugamos, pero sí está fuerte. Siempre ha estado chido. El robo de vida. O sea, Deathsuite es muy bueno si llegas al nivel 15 y te fedeas. ¿Sí pasa? ¿Verdad que sí, Fran? Nueva meta, el de Ghost Attack X. Si siempre tocan malos equipos, solo me dedico a anotar. No, pues entonces eres parte de los malos, Tavo. No, men. Pues con razón pierden tanto, güey. Con razón pierden tanto. ¿Cómo ves este comentario, men? Si solo me tocan mal los equipos, me dedico a anotar. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer con eso, qué?
abandonar a tus equipos y que todos se mueran y que parezca que son más malos? ¿O cómo? O sea, ¿qué le otorgas a tu equipo? No, men, si me tocan mal los equipos solo me dedico a anotar. Pero ese es un comentario bien tonto, men. ¿Cómo? Apuratantos sí te sirve con Rayquaza, ¿eh? Con Rayquaza, la neta, sí te sirve muy chido Apuratantos. Chécate. Bueno, no. Ya me lo quitaron. No, todavía traigo Rayquaza, ok. Sigue así. Nah, qué buena defensa traen. Me faltó un chingo de daño, ¿eh? Me faltó un chingo de daño por traer ese set. Bueno. Ah, buena, Gengar. Chinga. Me atraparon. Ah. 72%. Nah, ya se me quitó el Rayquaza. Vamos a defender. Si tuviera el Unite de antes de Charizard, no, hombre, qué bonito era ese Unite, men. Ya habría volado, ya me hubiera estacionado acá. ¿Sale el gol? Sí sale. Bueno. Y Mighty Caguabonga. ¡Ah, la madre! ¿Por qué no te salió? A ver, déjame checo eso. Ya entendí por qué te estás quejando, Adrián. No manches, Adrián, muchas gracias, men. ¿No salió la notificación? Oye, no han salido notificaciones en un rato. A ver, déjate, pongo la caguabonga, men. ¡Caguabonga! Bien jugado, Gengar. Pikachu, qué desesperante fue jugar contigo, compa. No sé qué tirada traías con tu mono, pero bueno, 93,000 de daño, mira qué decente. Y 11 kills, men. ¡Ah, me soy un pinche bueno, güey! Y yo me quejaba, me sentí que estaba débil. ¿Bien? Amistad. ¡Ay, no me cambié el ítem! Va, voy a jugar sin activar nunca. ¿Listos? Es lo mismo que Full Heal, men. Es lo mismo que Full Heal. Nunca lo voy a activar. Chéquense. Voy a jugar sin activar el pinche humo ralentizador, men. Es lo mismo que jugar Full Heal, men. No lo necesitas. En esta no voy a activar el ítem, ¿eh? No voy a activar el ítem. Es lo mismo que tener Full Heal. Te voy a decir, ay, a lo mejor ahí lo hubiera activado y me salvaba. Pero es lo mismo, men. Es prácticamente lo mismo. Sin ítem, pues. ¿Qué onda? Ese pinche. Y me tocó un... Vámonos. Mira, ahí no me hubiera salvado de todos modos porque no me congeló, no necesitaba full heal. ¿Qué onda, Jesús López? ¿Cómo te encuentras, men? Editor, ponme ahí un full healcita ahí, chiquito, güey. Mira, es que no hace la diagonal bien, men. Se va para otro lado. ¿Sí ven cómo da vueltas? ¡Da vueltas para arriba, men! ¿Por qué chingados da vuelta para arriba? Es lo mismo, men. Full Heal. Mira, a ver, ¿de quién me salvaría? ¿De la congelación de este... del Knight? Bueno, no. Sí voy a jugar la que sigue con Full Heal. Para que no se me agüite nadie. Pero... pésimo, güey. Pésimo. Pinche errorzote, güey. Pensé que tenía 5 segundos. Ni modo. Perdimos allá. Llevo 2 anotaciones. Aquí me van a matar estos güeyes. Y Full Heal no me hubiera salvado de ese güey. Tampoco de eso. Full Heal no me hubiera salvado de nada de eso, men. No es una baja, es una sección de ellas. Puedes usar el humo para farmearte alivio en vez de ir a anotar. Cállate, Pedro. Dije que iba a jugar sin ítem. Porque no me puse el Full Heal, Pedro. Estoy hablando de Full Heal. ¿Estás tonto qué, mijo? Si no va a hablar, men, basado, men. A ver, déjate, mando un campeón, Oscar. ¿Cómo te llamas? Pedro, qué gusto de verte. Supe que comentabas tarugadas. Ay, Pedro. Línea complicada, men. Solo porque sí, de gratis, men. Ahora vamos a ponértelo.
Aquí está, Pedro, este va para ti. Hoy presentamos... Me viene valiendo verga tu opinión, campeón. Está bien chingón eso, güey. Ah, qué buena, men. Ya, gracias, Pedro. Gracias por tu aporte y por tu buen clip. Igual y llegó tarde el Pedro, men, y por eso no sabía qué onda, ¿no? Llevamos cuatro, men. Men, siento la palanca bien pinche rara. Como con comezón y toda roja. ¡No! ¡Pinche palanca, güey! ¡No me deja moverme! ¡No me deja acomodarme como debería! Está fallando más la palanca. ¿Qué debería hacer? Le voy a soplar. ¡Sí, la buena baba! Nada le gana. Estamos jugando sin ítem, por error. Fue un error, man. ¿Qué onda, Mike? Bueno, vamos a transmitir. Sí, también vamos a transmitir en la noche, mi Noé. ¿Cómo estás, men? Bienvenido. Estamos jugando sin ítem, men. Por menso. Por no andar activando. Por no andarme cambiando el ítem cuando debía. ¡Chinga, men! Confié en que mi equipo se iba a rifar allá. Bueno, acá está el squad, men. Está todo igual. Está bien chido esa de campeón, ¿eh? Creo que ya tengo mis... ¡Chinga, güey! No puede ser. Estoy fallándole a mi equipo bien duro. Tengo que hacer este, güey. Meter 30... Un millón de puntos. Y luego es un Regieyes, men. Todo menso, güey. Todo menso, güey. Un Regieyes. No, Mike. Sí, sí metemos unos... ¿Cuántos son? 26, 30... Vamos a meter 40. ¿Podemos? No, no puedo 41, ¿sí? No, 40, bueno. Ah, pinche Blastoise, güey. Ok. Tengo que sacar al Blastoise, no tengo ítems. Ay, como si el ítem fuera. Ah, ya decía yo. Chinga, güey. ¿Quién no se supone que ya le puedes meter cosas al... al pinche Blastoise? ¿Qué onda con mi United, man? La regué. Pensé que ya se podía. Ma, ya regresé, espera la atención. Se va a quedar Scarry en el rumble. Ahí vamos a ver qué onda, mi estimado Mugres. 22. Aquí voy a llegar y reventar a todo el equipo contrario. No puede ser. Pequeras, licenciado. Espero no saber que era licenciado el Pedro, men. Por una pinche demanda, ¿no? ¿Te imaginas? Por decirle campeón. Y ese Blastoise, qué pinche molesto está haciendo, güey. Ya, tengo que irme para arriba. Pero soy un greedy. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos catapulta. Ahora sí vamos a hacer las cosas como las teníamos que hacer. Aquí uno. Va eso, ok. Pobrecillo Blastoise, men. Y dice, ah, la tabla de tipos no sirve, ok. Mi equipo, oh, ahora sí se posicionó perfectamente. ¡Wow! Mi equipo se posicionó perfectamente para defender el Regieleki, men. ¡Qué bien! Y el equipo contrario lo abandonó. Perfecto, men. Ya llevamos dos Regis. Todo bien acá abajo, todo bien, men. El mejor jugador de bot lane que les pudo haber tocado. 2.57, vámonos entonces a enfriar nuestro Unite. Como un pinche desgraciado, güey, porque
No hay que... No queda otra. Todavía vamos a llegar al nivel 15, pero bueno. Aquí 42%. Voy mal, voy lento, voy lento. 35. Y pinche Pikachu, no vayas a trolearme. No, vientos. 60. Debí ir abajo, 67. Ok, tengo un golazo, güey. 70%, 20 segundos. Podría ir abajo. No, pero vamos a meter este gol. Ay, pinche palanca, por favor, ve, ponte derecha, chinga. Uy, qué bonitos goles. Venga, Pikachu. Ya tenemos un Nidale, 95%. ¡Perfecto! ¡Uy! Y mataron a Nidale. ¡Perfecto! ¿Vas a matar a otra pinche Mamos Wine? ¿Vas a matar también a Silvio, un pinche Mamos Wine? ¡Buenísima! Bueno, no lo mataste. ¿Dónde quedó el Silvio? ¡Chingao! ¡Una pase de güey! ¡Me pasé de güey, eh! Se la llevaron ellos, estoy bien, güey. Estoy bien, pero bien, güey. La cagué bien, cabrón, güey. Ahí sí la cagué yo. Bueno. Chinga, bueno, no traía ítem, güey. Bueno, todavía podemos defender, pero nada, la cagué bien, cabrón, güey. Cagué, la regué bien, machín. Bueno, también todos los demás debieron seguirle pegando al Rayquaza. Cuando la espada llegó, men. La espada fue la única... Es que la espada y yo fuimos los únicos que nos comprometimos al Rayquaza. La cagué bien cabrón, güey. Ya, voy a desinstalar. ¿Qué onda con ese Unai, Mike? Es que pensé que había otros tres oponentes, men. Había otros tres oponentes ahí. Ahorita te... En la repetición te explico más o menos por qué el Unai. Justo cuando vi que ya no encontré a nadie más, fue cuando dije, ya valió madre. Pero antes no. Venga, vamos a cerrar. Ay, la regué bien, cabrón. Pinche palanca, güey. Sí me distrae psicológicamente esa madre, güey. De que la pinche palanca se está yendo como que para un lado. Cae mi gol de 100, pero no ganamos con él, eh. No ganamos con ese gol. ¡Tiempo! No ganamos con ese gol, güey. La cagué bien, cabrón, güey. ¡Chale! La cagué bien, cabrón. Mira, ahí te va. Vamos a enseñarles qué fue lo que pasó. Sí, entendí. Se regresaron a la base. Sí, men. Fue el pinche problema. Yo llegué. Había tres güeyes, men. Había tres güeyes. ¡Victoria! Ah, mira, ganamos. Pero la cagué bien machín, güey. La regué bien machín, güey. Arreglé mi pinche cagadero. Porque soy el mejor Charizard del mundo. Pero la regué bien machín, vatos. La regué bien machín con esa, güey. La había regado bien machín. Pero como soy muy bueno con Charizard, pues la recuperé. Charizard sin ítem. Toda esta partida se jugó sin ítem prácticamente. ¡Chinga, güey! Sí me generó ansiedad, güey, esa madre. Es que mira, llegué... Ahí va, ey. Ahí, estoy viendo a Mamos Wine. Estoy viendo a Mamos Wine, que está contra tres, men. Sí se regresaron a base. Pero entráis aquí en la. En la L. Oye. Ahí está. En la L yo veo que hay tres oponentes, men. Hay un lugar para por si alguien quiere entrar, eh. Aquí, bueno, errorzote. En el. Ya pues. Ahí en el de este. En la edición se ve. De combate para Charizard. Para Charizard. No se me confundan, ¿eh? Hicimos la tier list para Charizard. Si te interesa saber de algún otro Pokémon, con mucho gusto, puedes venir a preguntar y a lo mejor hacemos un video completo para eso. Pero en general, vamos a ver cómo funciona esta cosa. Ítems, ahí está. Ítems de combate para Charizard. Aquí está Charizard. Esta cosa se va para allá. Charizard está aquí y aquí están los ítems de combate. ¿Sí los ves? ¿Sí los ves? ¡Perfecto! Ya que tenemos los ítems de combate, fácil y tranquilamente, el mejor ítem de combate para mí, para Charizard, sería un ataque X
100%, men, para que cuando revientes tu movimiento Unite, los revientes, los haces como se debe, men. Ese 20% de daño extra va a ser brutal para tus oponentes y para el daño que vas a estar haciendo durante tu movimiento Unite. Otro ítem que es altamente fuerte, altamente bueno, es la poción. La poción sí la podríamos poner incluso también en S-Tier. Me la voy a poner en A-Tier porque, pues, nomás para aprovechar todos, ¿no? Pero sí, la poción también es un excelente ítem para tu Charizard, especialmente cuando eres novato, ya que la poción, aunque se volvió un meme por un tiempo, ya te cura muchísimo más y escala con el tiempo. Esa poción, la verdad, en Charizard es muy buena. Si la sabes timear, puedes extender tu pasiva de Charizard, ¿sí? Con la poción, acuérdate que Charizard cuando tiene menos de la mitad de vida, el vato va a bajar más, va a aumentar su posibilidad de crítico. Entonces, si tú te mantienes jugando en ese rango, tu Charizard va a estar haciendo muchísimo daño por eso, y la poción te da sustain en línea, lo cual también te va a permitir con Charizard subir de nivel muchísimo más tranquilo que con otros Pokémones, o si te están hostigando mucho, te va a dar muchísimo sustain la poción en Charizard. Por lo tanto, poción también la vamos a considerar en uno de los top ítems. A mí personalmente me gusta más ataque X, también lo puedes reventar cuando entras a la mitad de tu vida y usar la pasiva y detonarla muchísimo más fuerte. Entonces, por eso los tenemos ahí. Tercer ítem, para abajo, men. No, mira, ítems que no recomiendo en lo absoluto para Charizard sería, por ejemplo, la cola Skiri. No te va a servir en lo absoluto, men. En lo absoluto te va a servir la cola Skiri. ¿Por qué? Porque la cola Skiri necesita daño explosivo. Con Charizard te vas a estar perdiendo mucho. Si manejas bien tu pasiva, no vas a realmente necesitarla. Podrías rushear y podríamos hacer algunos experimentos con el Charizard para los ataques como tal. Pero en general no te lo voy a recomendar en lo absoluto por lo mismo. Es un ítem que no le va en lo absoluto a tu Charizard. Es un ítem que no te va a dar ninguna ventaja real, pero como puedes ver, ya también jugamos y ganamos partidas con Charizard sin utilizar ítems. Entonces también, si tú la quieres y a lo mejor dices, no, ¿sabes qué? A lo mejor quiero rushear objetivos porque soy bien pinche bueno. Va, pero el rusheo igual sí te aumenta unos, sí te reduce unos 2 o 3 segundos en el rush, pero no va a ser lo más eficiente, lo más efectivo con esa madre. Aquí ya nada más estamos terminando de agregar los movimientos, porque sí, cada... los ítems te los voy a recomendar con ciertos movimientos. Y bueno, lo que viene siendo ataque X, puede ir con cualquiera de los movimientos de Charizard 100% sin ningún problema. Ataque X puede ir con todos los movimientos sin broncas, ¿sí? Ahí está. La poción también podría ir con todos los movimientos. Esta madre... A ver, espérate. Ahí está. Ítems de... Esta madre la vamos a mandar hasta abajo. Vamos a mandarte acá. Bien. Los movimientos para ataque X, buenísimo. Para poción, buenísimo. Cualquiera de ellos. Para lo que viene siendo cola Skiri, Evite Ignios yo sí lo quitaría. Y a lo mejor esos tres movimientos con Charizard sí te pueden servir bastante, pero como te digo, no es un ítem muy recomendable para Charizard, no te conviene. ¡Apura tantos! Otro ítem, otro set, men, otro ítem que no te va a convenir en lo absoluto, men, y lo vamos a poner también en la tier F. Podrías pensar que a lo mejor con tu lanzallamas puedes estar haciendo rotaciones muy duras, que con la rodillera vas a poder hacer cosas bien chingonas. Pero no, no es así, Nemo. No es así. Ahora, vámonos con los importantes, de los que generan polémica. Otro ítem que no serviría mucho, pero sí sería un poquito mejor opción que estos otros, es la bomba de humo. Pero la bomba de humo, ¿con qué la vas a usar? No la vas a usar con llamarada. ¿Por qué? Porque llamarada ya es una bomba de humo prácticamente, men. Bomba de humo es lo mismo que llamarada, entonces no te conviene usar la pinche llamarada ahí. Las habilidades que sí te van a convenir, pues podrían ser las otras. Sí, si haces un buen engage o algo así, pues te va a servir. Pero en general, la bomba de humo va sin llamarada.
porque ya es prácticamente lo mismo. Ven, por eso, Charizard, les digo, no te conviene bomba de humo porque ya tienes una bomba de humo incluida y es una mejor bomba de humo porque es a distancia, ¿sí? Con los ítems que sí te conviene la bomba de humo, ni siquiera sería con el lanzallamas. ¿Por qué? Porque el lanzallamas también ya te da velocidad de movimiento, que vendría siendo prácticamente lo mismo. Para escapar o algo así podría funcionar, pero no te la voy a recomendar, por eso lo pongo en chiquito. ¿Sí se ve o nomás estoy hablando lo loco? No, sí se ve. Bien, pensé que ya era mi esquizofrenia. Ahora, velocidad X, botón de escape, van a ser prácticamente lo mismo con tu Charizard. Son ítems defensivos o que puedes aprovechar para rotaciones especiales, como puede ser la velocidad X, pero si te fijas no las voy a poner en la B ni ahí. Sí, velocidad X puede ser ligeramente superior a botón de escape porque vas a poder usarla más veces y como eres jugador novato, a lo mejor y te sirve para lo que viene siendo el este. Ahora, velocidad X y botón de eyección, yo solo lo recomendaría si vas a jugar Charizard trompadas. ¿Por qué? Porque Charizard trompadas, cuando entras, puede que necesites salir y cualquiera de estas dos va a ser buenísima. ¿Por qué no te recomiendo el velocidad X? Porque con el lanzallamas, pues ya puedes obtener esa velocidad y no hay ningún problema. Llamarada también te va a dar esa capacidad especial, la cual, pues obviamente es ser un poco más rápido que tus oponentes. Entonces es lo mismo que la bomba de humo, pero pues como tiene capacidad de supervivencia, sí te sirve para estos sets, ¿sí? Botón de eyección, ¿por qué no te lo recomendaría tanto? Porque es prácticamente lo mismo que tu puñetazo, ¿sí? Con el puñetazo puedes brincar muros, al igual que con el botón de eyección. Entonces, por eso, no te lo recomendaría tanto en ese sentido. Y ahora, este pinche ítem Full Heal, es un ítem que lo vamos a poner así grandote porque ni siquiera, mira, aquí vamos a ponerlo en la B, C y D. Es un ítem no muy recomendable para Charizard, a menos que seas muy, muy malo con él y la neta no sepas entrar nada a ningún lugar con el Charizard. Ahí sí, a lo mejor sí te lo recomiendo, pero en general este ítem solo va a ser bueno para contrarrestar composiciones de control de los oponentes. Pero con un Charizard tienes tantas herramientas de escape, como puede ser el puñetazo, como puede ser brincar muros con cualquiera de estas dos habilidades, como reposicionarte con la velocidad que te da lanzallamas, como ralentizar, como para que realmente la necesites, men. Charizard no le sufre tanto por los stuns. Sí hay composiciones de mucho stun, pero de todos modos, esos 2 segundos no te van a dar tanto. Otra cosa, que si eres muy novato o si eres muy noob no vas a saber, es que Charizard, o más bien, el Full Heal no va a evitar que tu movimiento Unite se cancele, ¿eh? Acuérdate que el movimiento Unite de Charizard se cancela principal. Nah, ¿sabes qué? La voy a quitar de la B. Ni siquiera en la B. A lo mejor a nivel competitivo, con equipos y comunicación, sí. Porque si te tiran un buen focus, va. Puede funcionarte bastante, pero solamente si te van a estar tirando focus de control. Ahí sí te voy a decir Full Heal es súper necesario porque se te avienta una Wiggly, se te avienta un Nidal, se te avienta un pinche Mamoswine. Ahí sí. Aunque de todos modos te matarían antes y no pasaría nada, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí. Pero no va a ser ni siquiera B tier, ¿sí? Lo podremos dejar en la C o en la D. Entre C y D porque por esta situación del focus, pero solamente contra equipos. Si vas a jugar solo Q, no te sirve, man, no te sirve, porque ahí tus entradas tú las puedes acomodar, tú puedes saber qué onda, pero sí, en general, no es un ítem muy bueno, man. En solo Q te lo dejaría en la C, en la D, ¿sí? Pero en general no va a jalar adecuadamente o de manera chida en solo Q. Para nivel competitivo, cuando te van a hacer focus, a lo mejor sí puede estar aquí en la C, pero tienes mejores herramientas de todos modos y la más importante va a ser tu cerebro. Full Heal sirve para cuando cometes errores por tonto y que no sabes hacer buenas entradas. Contra un Gengar estaría perfecto, contra una Tsarina estaría perfecto, contra otro Charizard estaría perfecto,
contra un Unai de Macham estaría perfecto, pero no sabes contra quién vas. Por lo tanto, en solo queue no te voy a recomendar tampoco jugar lo que viene siendo Full Heal, a menos que estés jugando ya torneos y tú sepas que la gente está haciéndote focus directo, va. Pero acuérdate, si eres novato con Charizard, no va a evitar, porque hay muchos Charizard bien mensos, no va a evitar que tu movimiento Unai, ¿sí?, se cancele. El movimiento Unite de Charizard se cancela por otras cuestiones, por Pokémones que no pueden ser levantados, por Full Heals, por intangibilidad, por super resistencia, por todo, men. Todo te cancela el movimiento Unite de Charizard. Tienes que saber utilizarlo. No vayas a pensar que Full Heal va a permitirte meter 100% tu movimiento Unite, porque no va a hacer nada. Si te stunearon fue antes, sí, eso no te cancela el movimiento Unite. Si te empujaron y fue antes, va, eso tampoco te cancela el movimiento Unite. Sí, lo que te cancela el movimiento Unite es que no puedas levantar al Pokémon contrario, como puede ser por Blissey, por Wiggly, por Duraludon, por Pulpitar, por lo que viene siendo el Zap de Pikachu, por lo que viene siendo Amnesia de Slowbro, por lo que viene siendo Patada Ígnea de Cinderance, por lo que viene siendo Close Combat de Machamp, por lo que viene siendo Rapid Spin de Blastoise, Unite de Blastoise, Unite de muchos otros Pokémones, por lo que viene siendo Surf de Mew, creo. O sea, todos los Pokémones tienen una capacidad para negarte el Unite de Charizard. Entonces tienes que aprender a usarlo, ¿sí? Estas se las vamos a guardar, se las vamos a subir también ahí. Va agregada con el de este, pero Chari, tier list. Vamos pues a jugar una partida ya nada más.